Estamos, figura. Acércate o date el tiro. Esto es Mecánica Manazas y yo soy Helga. Soy muy mala con los nombres, así que ni te molestes en decirme el tuyo. ¿Qué es esto? Tecnología de las arcas, ¿eh? Toda esa mierda sofisticada te costará un extra. Es chatarra innecesariamente complicada. ¿Y esa mala leche? Pues yo soy la simpática. Deberías conocer a mi marido. Bueno, ¿quieres que lo revise o no? No se aceptan devoluciones. Todo listo. Ranger Walker, tienes mensajes. Te doy la bienvenida al servicio postal Stanley Express, el centro integral para... Tengo que marcharme. Me voy. Oye, pareces bastante fuerte. ¿Te interesa hacer un trabajo sucio? Lo normal, aplastar cabezas y acribillar a unos 200 mutis. No busco trabajo. He venido a ver a John Marshall. Pues da la casualidad de que es él quien busca a un tirador experto. Tenemos un problema con los mutis en cañón y aquí no se hace una mierda hasta que alguien lo apañe. Cada cosa a su tiempo. ¿Dónde puedo encontrarlo? En la taberna, el último cartucho. Siempre está ahí. Es inconfundible. Viejo, tacaño y con cicatrices y pata y ojos robóticos. Mitad hombre, mitad chatarra. Pues voy para allá. Por cierto, diga lo que diga ese roboto tabernero, no pruebes las chimichangas de Comelimo. A menos que quieras acabar en un callejón echando los intestinos. El momento perfecto para volver a Cañón, ¿eh? Justo cuando estamos con la mierda al cuello, va y aparece un miembro de los Rangers. ¡Justo hoy! ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? Soy Sam Wilco y dirijo la milicia de Cañón en lugar de Marshall. Me parece genial que los engreídos de los Rangers quieran ensuciarse las manos. Tengo un asunto urgente en el norte. Unos bandidos han tomado la granja Yeoman. Son malas noticias porque es un importante proveedor local de alimentos. Mis hombres deben quedarse aquí por si los mutis intentan algo. ¿Puedes echarnos un cable? Bueno, si me lo pides así. Hola, Ranger. ¿Te has ocupado de la situación en la granja? Suertuda. Déjate de remilgos. Nunca te había visto por aquí. Me llamo Puñitos. A lo mejor tus colegas te han hablado de mí. Tengo todo lo que necesitas y no se me caen los anillos por tratar con gente de Vineland. ¿Cómo sabes que soy de Vineland? Por la vestimenta. Reconozco esas pintas. Solo los Rangers llevan ese uniforme. O sea, Brawley y tú. Y eso significa que podemos llegar a un trato. Vale, deja que eche un vistazo a tus cosas. Vuelve cuando quieras.
malas noticias. Han bloqueado las rutas comerciales a Lagunia con gigantescos obstáculos. Parece como si los puercos del pantano y los pendencieros se hubieran puesto de acuerdo para impedir la entrada y salida de mercancías de los humedales de secreto. Hay que hacer algo o el comercio se irá al carajo. Conozco esa mirada. Superviviente de las arcas, ¿verdad? Conozco esa mirada. Has perdido a gente. Te han ocurrido cosas malas. Como a mí. Perdí a un equipo entero de chatarreros, todos muertos. Ahora ahogo mis penas con matar ratas. Y estoy demasiado asustada para hacer algo al respecto. ¿Qué le ocurrió a tu equipo? Andábamos buscando chatarra cuando encontramos un depósito muy prometedor al sur de aquí. Pero no enviamos a los exploradores. Supongo que nos cegó la codicia. Así que para allá que fuimos. Apenas habíamos avanzado cuando nos cayó encima el gigante. La mitad del equipo murió en un pispás, aplastados como moscas. No sé cómo logré salir con vida. El gigante. Los exploradores lo llaman Lagel Tarado. Es enorme y despiadado. Si tuviera tus armas, volvería y me lo cargaría. Pero no es así. Lag ha muerto. Solo quería que lo supieras. ¿Está muerto? No me lo puedo creer. Lo único que puedo ofrecerte es mi agradecimiento. Marshall es quien lleva todo el cotarro. Si quieres husmear por las cloacas, habla con él. Mira, Patsy, chusma con armas. Por fin estamos de suerte. Buenas. Soy Rory Success, el famoso varón de la Alianza. He venido desde Wellspring para reclutar hombres para una peligrosa misión contra los pendencieros. Un momento, tú no serás de la banda, ¿no? No formo parte de los pendencieros, eso fijo. ¿Te gustan los pendencieros? Por supuesto que no. Son una lacra. Hace poco tuvieron el descaro de ocupar Gascatrad, mi refinería de gas de Colinas del Sur. Pues ahora la usan para fabricar nitro para sus coches de combate. Ese nitro me pertenece. Sé que es un suicidio atacarlos allí, pero te pagaré bien si les das una lección. Nadie roba a Rory Success. ¿Qué me dices? Suelo cargarme a los pendencieros gratis. Es loable, pero un mal negocio. Creo que el humo se ve desde aquí. ¡Bien hecho! Dale un buen aplauso, Patsy. Es hora de planear la reconstrucción. Hay mucho que hacer.
Disculpa. Yo vivía bien, ¿sabes? Dirigía un pequeño puesto comercial lejos de aquí. Me iba bien. Mantenía a mi familia. Un día, aparecieron los pendencieros y se lo llevaron. Todo. Mataron a los míos delante de mis ojos. Y yo no moví ni un dedo. Corrí como un miserable cobarde. Últimamente oigo hablar mucho de esos pendencieros. Eran unos bandidos de poca monta, pero ahora están por todas partes, bien equipados y armados hasta los dientes, y matan sin piedad. También están reclutando a la bestia, absorbiendo a las bandas más pequeñas. No queda otra que unirse o morir. Es una jodienda. ¿Te pareces a esos antiguos Rangers? Te aseguro que me sentiría mucho mejor si esos cerdos pendencieros recibieran su merecido. Mi antiguo puesto comercial está bajo un puente derrumbado. Lo echo de menos, con todo mi ser. ¡Colega! ¡Hablemos un poco antes de que te vayas! Me gusta tu aspecto, me gusta mucho. ¡No me suenas! Esto es el último cartucho, la mejor taberna de Cañón. Atrae a muchos alborotadores. Marshall me ha encargado que los mantenga a raya. Soy Sol, Sol Tibio. Tranquilo, no he venido a causar problemas. Mejor para tu cara. Bueno, parece que te gusta la acción. Deberías visitar la arena de Mutant Bash, al norte. Es un espectáculo, un pedazo de espectáculo. ¿Ya has partido algún cráneo de Muti? ¡Desdemonia Cole! Es con quien tienes que hablar. ¿Ya has partido algún cráneo de Muti? ¡Desdemonia Cole! Es con quien tienes que hablar. Ten cuidado con esos malditos mutis. Son unos bichos muy escurridizos. Sí, era miembro de los montanaces. Joder, las cosas que había allí arriba. Tienen un pedazo de baluarte. Ni te imaginas el material que habían acumulado. Un montón de equipamiento, armas, de todo. Pero eso fue antes de que los montaraces se unieran a los pendencieros y se largaran.
Me dejaron allí tirado. Me piré cagando leches y sin mirar atrás. Dejé todas esas joyitas tiradas. Y allí siguen. ¿Dices que todo sigue allí? Te invito a otra, amigo. ¡Genial! ¡Tú sí que sabes! Me he ocupado de ellos y he encontrado tus cosas. Volverán, siempre lo hacen, como las cucarachas. Puedes quedarte eso, no lo necesito. Yo solo necesito mis matarratas. Repito, eso no vale, culo. Ven, que un traguito de nada, Marsh. No, o me das información de la buena o te quedas sin matarratas. Pero te digo la verdad, Marsh. Han destruido Kailan. Sí, claro. Unos megamutantes la han volado en pedazos. No me lo trago, culo. Solo quieres que te sirva matarratas gratis. Vineland ya no existe. ¿Ves? Te decía la verdad. No te lo pimples de un trago. Ranger, ¿eh? No veía a uno desde hace mucho tiempo. John Marshall, una leyenda de la resistencia, héroe de guerra. Sabemos tantas historias de este tío. He de admitir que me lo esperaba más imponente. Es imposible. Las defensas de Vineland eran impenetrables. Eso creíamos. Nadie lo esperaba. Nadie esperaba a la autoridad. Han vuelto. Deduzco que has venido por el proyecto, Daga. Resulta que estamos siendo asediados, pero por mutantes. Bloquean la turbina que hay en las cloacas. Aunque, si alguien se hiciera cargo... Si es lo que hace falta para retomar Daga, dime qué debo matar y dónde. Las pillas al vuelo. He mandado a todos los mercenarios de por aquí y todos la palman. No me llevará mucho. ¿Sabes esos nanotritos que llevas en el torrente sanguíneo? Parecían inocuos, ¿verdad? Pues no lo son. Unos cerebritos dieron con una forma de programarlos usando cepas especiales. Es una auténtica pasada. Te dan superpoderes, vaya. La mayoría se perdieron, pero algunas copias sobrevivieron en las arcas reselladas. Podrían darte la ventaja que necesitas. ¿Dónde puedo encontrar una? Al sur hay un arca con una cepa todavía intacta. Con suerte aceptará tu configuración de nanotritos. Pero atiende. No tengo ni idea de cómo funcionan esos trastos. Si quieres una explicación científica, habla con el doctor Kavasir. Vivan los Rangers fuertes y el yermo duro. Sigues con vida, ¿eh? Legendarios, pero su tiempo acabó. Nosotros seremos los nuevos serpientes. Para demostrarlo, hemos tomado su antiguo territorio cerca del circuito. Ya solo necesitamos algunas motos y entonces cabalgaremos en nuestros corceles plateados hasta el infierno, colega. Deberías aprovisionarte en el mercado antes de entrar en las cloacas, Ranger. Si logras restablecer la corriente, volveremos a poner en marcha el proyecto Daga. Te envía Marshall, ¿eh? Ya van 3 esta semana. Espero que no seas como los otros.
estas viejas cloacas discurre una corriente subterránea. La hemos canalizado a un generador de turbina. Es decir, tenemos suministro eléctrico y total autonomía. Así no tenemos que comprar feltrita a esos mercaderes codiciosos que amañan los precios y juegan sucio. La naturaleza nos provee. ¿Y está dando buenos resultados? Quitando algún que otro problemilla ocasional, como por ejemplo una plaga de mutis que obstruye la turbina, nos va bien. Generamos nuestra propia energía. Y si algo va mal, siempre aparece algún mercenario para arreglarlo. ¿Eso soy yo? ¿Un mercenario? No, no. Eres de los Rangers. No tiene nada que ver. Sois más picantes y sabrosos. Muy bien, Marshall. Solo quería asegurarme. Oye, Marshall, ¿sabías que aquí abajo hay un arca? ¿Está ahí? Pues claro. Tal vez tu configuración de nanotritos valga. Prueba a ver si Sésamo se abre para ti. Acérquese para el escaneo de seguridad. Escaneo de seguridad completado. Bienvenido al arca 402A. Es una escopeta de las arcas. Vaya, solo las había visto en hologramas. Esa es la escopeta de combate, de potencia imparable a quemarropa y capaz de derribar a los objetivos. Aceptado. Al apuntar con precisión, el plomo de los cartuchos se funde en un solo proyectil con gran capacidad de derribo. Bien. Secuencia completada. Use sobrecarga con la escopeta de combate contra los enemigos simulados. Thank you.
Oye, Marshall, ¿sabías que aquí abajo hay un arca? ¿Está ahí? Pues claro. Tal vez tu configuración de nanotritos valga. Prueba a ver si Sésamo se abre para ti. Acérquese para el escaneo de seguridad. Escaneo de seguridad completado. Bienvenido al Arca 402A. Es una escopeta de las arcas. Vaya, solo las había visto en hologramas. Quemarropa y capaz de derribar a los objetivos. Bien hecho. Aceptado. Al apuntar con precisión, el plomo de los cartuchos se funde en un solo proyectil con gran capacidad de derribo. Escopeta de combate contra los enemigos simulados.